Viernes 6 de octubre de este 2023, estos son los títulos que vamos a estar compartiendo en la noche de hoy. La escuela número 1 realizó una caminata en el marco del mes de las personas sordas. Mañana de 13 a 17 horas, una muestra de trabajos en el Centro Figari en el marco del Día del Patrimonio. Se suspenden todas las actividades que se realizarían en el Auditorio Municipal. Ediles recibieron la visita de un equipo representante de Hemodiálisis de Maldonado. Propietario pide desalojo del predio que ocupa el museo en Bella Unión por comodato vencido. Dueña de residencial procesada en 2021 fue sobreseída y presentará demanda contra el Estado. EPS comienza con el plan piloto de subsidios en alquileres para jubilados y Artigas está dentro. La anulación de la reforma en la seguridad social sería contraproducente a futuras generaciones. Zorrilla y Uruguay se miden en el camping por la primera fecha de la liguilla de arriba. Uruguay sin presiones, pero con el título entre ceja y ceja. Es difícil, pero no imposible. Este domingo a las 16 y 30 horas, Garzón enfrenta a San Eugenio en el Estadio Matías González. El Santo debe ir por los 3 puntos ante el actual y único escolta en la anual, General Garzón. Aquí comienza esta edición central de Info 3. Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición central de Info 3 aquí en la pantalla de Artigas Televisión, con mucha información para compartir en este viernes, último día de la semana para toda la información, y luego saben bien que tenemos 0 a 0 para hablar, el lunes no pudimos estar y queremos hacer llegar por aquí el pésame y el abrazo a toda la familia Núñez da Rosa, de nuestro colega Guillermo. Nosotros no pudimos estar en pantalla toda la semana, por eso lo hacemos extensivo desde toda la producción de Tamo Ahí y de Artigas Televisión. Un abrazo grande en estos momentos tan difíciles. Vamos, los invito ya a comenzar a compartir la información que tenemos en esta tardecita para ustedes. La escuela número 1 de Artigas realizó una caminata por la principal avenida conmemorando el mes de septiembre turquesa, mes de las personas sordas. La directora de la institución educativa, maestra Ana Laura Rodríguez, lamentó no contar con la presencia de representantes de otros centros educativos y de representantes de la Oficina de Inspección Departamental en esta actividad. A su vez, resaltó el acompañamiento de egresados, ex docentes y familiares de los alumnos sordos de la escuela. Sí, hoy hicimos una caminata en conmemoración del Día del Alumno Sordo, Día Internacional del Alumno Sordo, que fue en septiembre, no lo pudimos hacer en septiembre por la lluvia, y bueno, lo estamos haciendo hoy. Nos acompañan ex maestras de sordos que trabajaron más de 10 años en la escuela. Nos acompañan ex alumnos sordos, de la clase de sordos, que terminaron bachillerato. Inclusive creo que nos acompaña una que estuvo en el cuadro de honor de una UTU o de Figari, no recuerdo. Bueno, y las clases de nuestra escuela. También extendimos esta invitación a la comunidad, a las otras escuelas, a las otras instituciones para que nos acompañaran. Pero no llegaron, no pudo llegar ninguno. En realidad no nos acompañaron, esta vez no. El año pasado sí, nos acompañó el Colegio Juan Pablo y no recuerdo alguna otra que también lo hizo. Tal vez, viste que está el trámite de pedir autorización y capaz que eso
quedó medio arriba la fecha el poder hacerlo y capaz que por eso no nos están acompañando. ¿No pude apreciar la presencia tampoco de ninguna autoridad de inspección de primaria? No, pero sí también les pasamos la invitación y solicitamos autorización para poder realizar esta caminata. Esta caminata va por el mes turquesa, mes del alumno sordo. ¿Qué significa para ellos poder estar realizando, llevando adelante esta caminata? Pienso que inclusive nos acompañan las familias de los alumnos sordos, ¿no? Que ellos en realidad es como si no tuvieran un techo. Ellos pueden lograr todo lo que han logrado, lo que puede lograr una persona que escuche, ¿no? En realidad en la escuela estamos para eso, para ayudarlos, para fortalecer la autoestima de ellos, para sacarlos adelante, para que continúen sus estudios. El año pasado hicimos una campaña por las otras escuelas y tenemos un chiquito que iba a la escuela de uno de inicial, que iba a la escuela de Pintadito, que se sumó al grupo, después uno que iba a la escuela 8 también. Y tenemos una niña de la escuela 86 de Las Piedras de Bella Unión que asiste a clases virtuales. Entonces, siempre esta caminata también sirve para concientizar a las personas de la importancia de que tengamos clase de sordo, de la importancia de tratar de que ellos se integren, ¿no? Pero también esto de dar a conocer a la sociedad que en la Escuela Artigas, número 1, tenemos clase de sordos. Continuamos informando. El Centro Pedro Figari en el día de mañana, 7 de octubre, invita a la población en general a su muestra de trabajos realizados por los estudiantes a partir de las 13 horas en el marco de los festejos por el Día del Patrimonio. Por otra parte, ya se prepara la actividad del 13 de octubre con la presentación de la oferta educativa para el próximo año lectivo. Sí, es verdad, tenemos dos actividades que son muy importantes para toda nuestra comunidad educativa. Empezamos mañana, el día sábado 7, con el Día del Patrimonio, como lo venimos haciendo ya un par de años, abriendo las puertas de nuestra institución para todos los artiguenses que puedan venir a ver los trabajos que han realizado los estudiantes. Y abrimos las puertas del mercado, que es el patrimonio que tenemos. ¿A qué hora comienza esta actividad? La actividad va a arrancar a las 13 horas hasta las 17. Y van a estar presentes los estudiantes y docentes de la Escuela Técnica, la Escuela Agraria y el Centro María Espínola, también mostrando sus trabajos y la oferta educativa que tienen para el año 2024. ¿Cuál es esta oferta educativa que ofrece Pedro Figari? Nosotros estamos con una oferta educativa muy diversificada para el año 2024 en los tres niveles, bachillerato, nivel 1 y terciario, con innovaciones para el año 2024. Luego, el día 13 de la semana que viene, 13 de octubre, hay otra actividad. El día 13 sí tenemos la actividad, una muestra a Petrona Viera, que también participan todas las escuelas de UTU acá de la ciudad, el Centro María Espínola, la Escuela Técnica, la Escuela Agraria y el Centro Educativo Dr. Pedro Figari. ¿De qué se trata esa actividad? La actividad se trata porque ANEP este año denominó el año 2023 Petrona Viera, que es una artista uruguaya, fue una artista uruguaya, es sorda, Y se está reconociendo su trayectoria artística. Entonces todos los centros de UTU del Uruguay ya están trabajando con diferentes actividades, haciendo un énfasis en la vida y obra de ese artista. ¿Cómo va a ser la actividad? ¿A qué hora comienza? La actividad comienza a las 9 de la mañana en el Salón Amatista, donde va a estar la muestra interinstitucional que se hizo con todas las escuelas de acá de Artigas, y después trabajos que han trabajado en las diferentes áreas, en todas las escuelas. Tenemos invitados especiales, como son las autoridades, otros centros educativos, y en conjunto a esa actividad en el patio se va a estar realizando el encuentro interinstitucional de educación que se hace todos los años también, donde van a participar otros centros educativos.
Todo esto abierto al público en general. Todo esto abierto al público en general. Están todos invitados a que puedan venir a presenciar lo que va a ser ese trabajo. Y bueno, y también los centros educativos que quieran participar con sus estudiantes pueden venir a dar una mirada. ¿Ya está pronta las inscripciones para este 2024 para quienes puedan integrar lo que son los cuerpos de estudiantes del Pedro Figari? Nosotros estamos trabajando con una preinscripción. En realidad todavía las inscripciones no están, pero pueden acercarse al centro para saber cuáles son los cursos que tenemos para el 2024, dejar sus datos y después nosotros nos comunicamos. Cambiamos el ámbito de la información. Desde la Dirección de Cultura, Turismo y Deporte de la Intendencia de Artigas, se informa a la población que fueron suspendidas todas las actividades en el auditorio debido a los daños ocasionados por la tormenta con caída de granizo del día martes pasado. Pero aprovechando esta pausa, comenzarán los trabajos de reacondicionamiento y modernización del mismo. Lamentablemente nos afectó la granizada. Produjo daños en el interior de la sala, fundamentalmente. Allí se anegó la misma y produjo destrozos en el cielo raso. Bueno, y esto implica que hubiéramos tenido que suspender las actividades previstas en el auditorio, lo que naturalmente mucho lamentamos, porque había actividades previstas, proyectado. Pero bueno, la realidad indica eso. Pero además, ayer se hizo una evaluación por parte del área de arquitectura de la Intendencia Departamental. En algunos minutos más vamos a trabajar también con la arquitecta Cristina Félix para ver otros aspectos que tienen que ver con todo esto. Y dentro de lo triste de lo que ocurrió, por un lado, debemos rescatar que aún no habíamos comenzado las tareas de remodelación de la parte interior del auditorio, que estamos en días de comenzar. Y aquello de que no hay mal que por bien no venga, en definitiva, nos puede favorecer en ese sentido, nos va a favorecer en ese sentido, que vamos a aprovechar ya para llevar adelante las tareas de refacción a través de un fondo concursable que ganamos el año pasado, en el mes de diciembre del año pasado, elaborado por el área de proyectos de la Intendencia Departamental, y en este sentido entonces ya vamos a comenzar seguramente en el correr de los próximos días los trabajos para la remodelación de la sala. ¿Hay proyección de cuándo podría estar todo esto? Aprovechando ya que, bueno, estaba prevista la remodelación, ¿se ajusta más el tiempo? Bueno, yo no tengo precisión en cuanto a lo que pueda demorar los trabajos, porque se va a revestir las paredes, se va a cambiar toda la moquette, por lo tanto hay que sacar todas las butacas y volverlas a colocar. Y se tiene que refaccionar la parte del cielo raso, toda la parte que está afectada, para llevar el trabajo adelante. Pero calculamos que en unos 30 días, a partir del comienzo de las actividades o de los trabajos, podría quedar pronto. Antes de ir a la pausa, conocemos los títulos del próximo bloque. Ediles recibieron la visita de un equipo representante de Hemodiálisis de Maldonado. Propietario pide desalojo del predio que ocupa el museo en Bella Unión por comodato vencido. Dueña de residencial procesada en el 2021 fue sobreseída y presentará demanda contra el Estado. Pausa y ya venimos con más.